Well, a number of events have already taken place under the banner of World Series Racing, brainchild of entrepreneur Patrick Callahan, and the exciting brand new series has quickly captured the imagination of core U.S. motorsports fans. Question remains, can the WSR become a legitimate player in the busy marketplace of pro sports? Joining me on our final segment today, resident analyst Toby Moody. Toby, first impressions, can this organization make a long-term mark? Well, first things first, so far WSR has been a massive hit, not just in the US, but with fans who are in touch with motorsport all over the world, sponsors, the entire motorsport fraternity. The question is, can we now find a global star, a real big hitter of a driver? You're saying that they need a superstar. Absolutely, absolutely. That's really the brainchild of Callahan, isn't it? Because, you know, we're competing with so many other sports here, but if we can find a personality and a super Uber driver who has such skill to be the best in the world, then that's just going to be a massive, massive hit. It's the big question moving forward, Toby. Thanks, and we're going to be keeping a keen eye on this organization's progress. Much more on SportsCenter coming up. Bienvenido a California. Hazte hueco en la pista. Si vais demasiado pegados, podrías acabar mal. Ándate al loro y no le quites ojo a ese. Tienes que ir a por él. El Club New Union es uno de los más famosos de Estados Unidos. Si terminas entre los tres primeros, se fijarán en ti. Cuarto, ahora pasa al tercero. Lo tienes a tiro. Venga, déjalo atrás. Tercer puesto, dale caña. Como el trazado pasa por calles públicas, el firme igual está un poco bacheado. Sales desde la zona media, pero es bastante viable recuperar posiciones. Hoy las condiciones no podían ser mejores. A por todas.
mucho cuidado con las bajadas, que son empinadísimas. Ni el piloto más experto puede confiarse. Hoy las condiciones no podían ser mejores. A por todas. Un derrape fantástico. Sigue así. Aquí puedes coger mucha velocidad en las rectas, pero ten cuidado y no te pases de frenada. Empiezas desde la cola de la parrilla, así que tienes que salir a tope. La carrera de hoy no tiene ningún misterio para un pedazo de piloto como tú. Adelantar en la Costa Azul es otra historia. No pierdas la calma. Ten bien vigilado a ese piloto.
La ruta de París es estrecha, llena de horquillas cerradísimas. Calcula cada movimiento. Quiero que seas la sombra de ese piloto, ¿vale? Esta carrera no debería preocuparte. Ya has triunfado aquí más veces.